La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una ley de reconciliación que es fuertemente rechazada por las víctimas de la guerra civil, por diversas ONG y por organismos internacionales, además de que no recibirá el visto bueno del presidente Nayib Bukele. Con 58 diputados presentes de los 84 en el Congreso, el presidente del órgano legislativo Mario Ponce dio por iniciada una sesión plenaria extraordinaria convocada por él mismo y cuyo punto único en la agenda era la aprobación de dicha ley, que no contó con los votos del partido en el gobierno, la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Héctor Carrillo, miembro de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESFAT, manifestó el descontento que genera la ley aprobada con 43 votos. Esa ha sido la conducta de todo el proceso de consulta en la Asamblea, no escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, no escuchar a las víctimas del conflicto armado. Esta es una ley de impunidad. Rechazamos cualquier ley de impunidad. Una ley de impunidad es tan grave como lo ocurrido el 9 de febrero. Uno de los principales cuestionamientos de las víctimas y de algunos diputados que no votaron por dicha ley es la falta de elementos que garanticen la justicia para los afectados de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y la ausencia de penas a los perpetradores de los mismos.